Salaos, bienvenidos otra vez a 7 Days to Die. Vale, a ver, día de horda. La vamos a intentar pasar rápido. Vamos a pasarla donde siempre. Intentar hacer una especie de... Esto lo conté el otro día, supongo. De plataforma para disparar desde arriba, plataforma cutre. Y los objetivos después de eso serán ir a por cosas para hacernos armadura de motociclista. Está al 5. No sé cuánto le quedará para subir. A ver, que tengo aquí cositas para canjear. Vale. Y armaduras. A ver, armadura 88. Claro. Tengo que subir al 100, eso es un huevo. Bueno, con el 5 nos valdrá. Vale. Y lo del... Y lo del camión 4x4 que hicimos también... No sería con libros... Hostia, tú. Erdr. No sería con libros... Bueno. Ahora voy. Lo he dejado allí, vale. No sería con libros, sino con... Nos encontremos las partes, pues habrá que ir a talleres y yo qué sé, y rezar. No sé si será fácil o difícil, supongo que sea difícil. Y para las armaduras necesito lo de la fabricación de armaduras, que no tengo ninguno. Necesito esto, conjunto de fabricación de armaduras necesitaré 20. Madre, si no hay ninguno. Acero vamos bien. Hierro también. A la armadura, claro. Cuero, por cierto, cuero habrá que... Me parece que era cogiendo sillas. No sé si con las sillas vale desguazar. No porque me ha dado madera, es como sillones, supongo. A ver. A lo mejor sillas de oficina. A lo mejor esto lo puedo desmontar de alguna manera. ¡Guau! Esto no, ¿no? Me da madera. Parece que lo vi y era con... A ver... Nah. Madera y un poco de tela. Bueno. No pasa nada, estamos aprendiendito. Total, y eso. El cuero y lo de los coches. No sé yo, lo vamos a intentar. Pero bueno, voy a ir a por el... Airdrop. Es la una. No hay que estarse mucho. Gasofa. Uf, tío, por fin, bueno. Pillo esto, volvemos. Y ya hay que irse para tal. Lo he puesto en 40 minutos. Me he bajado el tiempo, el tiempo de día. Que dura el día. Así pasar la horda medio rápido. Hostia, está un poco lejos. Y a ver. Luego ya tiraré por la ciudad y eso. A buscar el resto de... El resto de movidas. Vale. Vamos a ver. Vaya puta mierda, ¿eh? ¿Qué me ha dado? Guerra táctica, rifles de asalto, vale. Bueno, estudiaremos todo. Vale. Por cierto, alguien me dijo... No tiene todo el sentido del mundo que esto tiene almacenamiento. Oye, pues no está mal. La verdad. Voy a guardar aquí todo lo que quiera vender. Hay un zombie por ahí. Que total. Bueno, si es que... Mira, vamos a ir a casa en un momento. Me da tiempo. Lo dejo. Y ya nos... Epa, y ya nos, nos vamos. Vale, a ver. Supongo que estará todo igual. La moto la voy a dejar un poco más lejos. No creo que la gana. Vale, esto lo tapé poco. Lo volverán a romper y sí, pero bueno. Tal no pueden subir. Debo repararlo antes de recogerlo. Y seguramente necesito un martillo. Pues más fácil romperlo. A ver, esto. Fíjate, esto está tocado. Mira, si en realidad subo con bloques y ya está. Si es que no tiene más historia.
Mientras los bloques estén lejos de la escalera, vaya a ser que se enganchen. Aquí donde la otra vez. A ver, vamos a beber un par de estas. Vale. Comidita. Vale, se viene. Creo que no había pasado horda con la mira esta. Todavía ningún día. Creo que vengan por aquí, claro. Si no, a ver para qué cojones. Vienen perritos. No te lagues, me cago en todo, eh. Pero zombies no veo. Vale. Tito tit. A ver, es que ¿qué pasa? Que están justo aquí abajo, ¿no? Yo con la pierna rota, tío. ¿Dónde estáis, tronco? Vale. No, tampoco es que vengan muchos, ¿no? Y encima se entretienen con las vallas. Pero tú, perrito. Vale. Caen bastante fácil, he de decir. Como que está un poco roto, ¿no? A ver, ¿os estoy separando? ¿O es que está viniendo muy poca peña, tío? ¿Cojones? Igual se han metido ya dentro. No lo descarto. Que están más que nada debajo de... Claro. Igual van a donde... a donde estás al principio. Digamos a las 10. Y van ahí. No sé, la verdad. No tengo ni idea. Os tiro unos... ¿de estos o qué? Vamos, que para dos o tres... No sé si me renta. Mierda. Ya que traba. Titutit. Pero es que para ti solo. No te voy a dar ni balas hacia él. Claro, si te lo pones en que vaya rápido, pues tú verás. Emocionante, podría tirarme a las 3 de la mañana, podría tirarme y correr. No va a ser muerte, ¿no? Uf. A ver, si es que han entrado. Básicamente es lo que pasa. A ver. ¿Estáis aquí? Pues aquí tampoco hay nadie. No podéis. ¿Sabes con eso, tío? El tubo. Ya está un poco como roto. A todo esto, vamos a hacer un mes. Además, creo que va a ser la última horda, porque creo que va a ser el próximo, será el último capi. Más que nada porque ya... Joder, tú. Estoy... preparado para subir un poco de nivel en otra serie e intentar cosas, no sé, cosas más molonas, como hacer bases y
esas cosas. Bueno, esto se acaba, señores. Pa, pa, pa. Vaya hombre, ¿se ha roto en la caída o qué? Claro, ¿estos todavía están locos o qué? Es locos, locos. Sí. Todavía un poco trastorna. Bueno, vamos a ver qué tenéis por aquí. Pero vamos. Demasiado fácil, tú. Vamos a dar un rodeo antes de ir a la casa, a la ciudad grande. Voy a ir por las pequeñas estas, que en verdad no están muy miradas. Lo único que hay que estar mirado son los buzones, pero las casas y los, bueno, los garajes igual sí, pero bueno, por mirar otro poco y probar. Pues claro, y lo de la, a ver la gallina. A ver la gallina. Mierda, amigo, espada tú. Por cierto, esto no lo he probado. ¿Cómo se cambia, por cierto, de...? A ver. ¿Estas de 762 también? Sí. ¿Y cómo la uso? Ah, vale. Manteniendo la R. Bueno. A ver, que me estoy yendo. Vale. Tengo hambre, ¿eh? Vamos a ver. ¿Y si miro en camiones? Intacto. Pasa que no creo, ¿no? Bueno, aquí hay una batería. Ojo. ¿Cómo vienes tú tan rápido, cabrón? ¿Cuánto me ha dado, tío? Bueno, pero bueno. Va a venir todo Cristo. Macho, qué malo soy sin la mira, ¿eh? Bueno, con la mira también. No, prefiero mi porras. ¿Dónde estás? ¿Qué voy a hacer ahí, tío? ¿No podéis bajar? A ver, dame comida. Bueno. Mete esto, por cierto. Esto me han dado la virgen. A ver, garajes, va. Que no sé si... No creo que lo consigamos, lo del camión, la verdad. Y lo de la armadura está por ver. Pero bueno. Vale. No. Esto es uno, ¿no? Sí, claro. Esto yo creo que ya lo miro. ¡Ay, qué susto! No, me creo que no hay zombies. Porque ya lo he visto, pero no. Hacen respawn. Esto es de un perrito, aquí sí. A ver. Podría haber estado. No sé. Claro, será más bien... No garajes de casas, sino talleres. Talleres grandes, para lo cual sí que tendría que ir a la ciudad grande, supongo. A ver, ¿por dónde? Para allí. Dar una vuelta por aquí a ver si hubiese. ¡Ueva! Ah, mira, Griggs Garage. Pero es que claro, aquí ya estuve. Aquí ya estuve, a lo mejor parte de las cosas que encontré eran de aquí, no digo nada. Volver a entrar por si me dejase algo, pero...
A ver. Vale. Vale, no sé. Bueno, voy a pincharme la Valence. Estaba abierto. Hay un perro. Si lo viese. Hostia, la vida, ¿no? Se dan. Vale, necesito Vital Mines. ¿Y aquí qué? Bueno. ¿Dónde suena el tío? Ah, por fuera, vale. Y esto estaba cerrado porque entré por aquí en su día. Agua creo que no me va a hacer falta más, fíjate. Todo esto lo miré bien. Pero espera, que igual no. Venga, chavales. La verdad es que la porra es la hostia. ¡Pam, pam! Que por cierto, ahora que estoy pensando. Esto me se me ocurrió el otro día, en verdad. Que ya ves tú. Una de las veces que farmeé yo a mi bola. ¿Esto qué coño es? Maté un oso. Hostia. Bueno, tengo gazúas. Maté un oso y me dio el fusil que llevo. O sea, me dio lo mejor que tengo, de hecho. Creo. Entonces se me está ocurriendo que igual los osos dan bastante loot. Joder, tío, de verdad. Es una broma esto, que quedan 4 segundos y... Pero va, tío, va. Me jodas. Es que... ¿Estas 12 ganzúas? Oh, madre mía, chaval. De verdad. Matraz. Bueno, lo venderemos. Esto, bueno. Bueno, era para coche, si no. Mira, mira, cajas de partes de coche. ¿Ves esto? Esquema de... ¿Cómo? No tiene pinta de tocho. Fuera analgésicos. Ah, vale. Pero da igual, me faltaba alguna. No digo nada. A ver, comete esto. Vamos a mirar bien, porque no sé si es que... Mira, busca cajas de partes de coche. Sí, sí. Hay que venir a estos sitios, efectivamente. Vale, supongo que en la ciudad grande habrá más. Iba a decir, tengo que farmear osos. Porque igual es que dan un loot potente. Vale, ahí hay un huevo de peña, yo creo. O sea que igual de que lo rompéis. Mira, como me pillen aquí abajo va a ser una movida. Tienda de armas. Partes de porra. Y te pillaremos, aunque no sepa qué. Intacto. Vale. ¿Y aquí qué? Esto ya se salía por ahí. Cuidado, intacto. Me extraña que todo esto no ha... Buenísima. Y santacos. De verdad que me van a pillar aquí, ¿eh? Cómete eso también. Vale. Efectivamente. Ah, no, han roto eso. Hostia, y eso. Vale, id viniendo. Ah, por cierto, lo que tenía también como misión era... Es verdad, hacer las misiones, tú. Yo creo que no hice al final. A ver, que me estoy... Liando 53 de 60. Hostia, eso se lo podía hacer el próximo día, ¿eh? Acabar eso. Vea bien. A ver qué me dan. Sí, sí, pues va a ser eso, ¿eh? Misiones, intento de camión, intento de armaduras y matar osos. Vale, aquí yo creo que ya nada. ¿Y esto qué? Tenéis aquí un búnker. Ojo. ¿Y esto, tío? Que va a una casa. No lo tenían preparado, pero... Os infectasteis todos. Bloqueado. Bueno, aquí te... Bueno, da igual. Sí, total. A ver, esto dará la calle, ¿no? Madre mía, el hacha también es potente. Vale.
Pues lo dicho. A ver, podría ir. Vale, voy a ir para la de arriba, que seguramente haya también. Tallercito. Motel. Este es el vendedor. El direct. Vamos para arriba. A ver, ¿y esto qué? Tiene pinta de... como si fuera un hangar pequeñito. Podría ser. ¿Eso qué es? Ojo, un catalizador o algo así, ¿no? Bueno. ¿No se ahorra combustible para los vehículos? ¿O sea, lo puedo poner al mío? Bueno, tira eso, venga. Vale. A ver. Gafas de sicario, Vale, necesito ir a un vendedor y de paso decirle que me dé una misión. Son las 6. A ver, ¿puedo interactuar en plan tomar, repostar, introducir códigos, bloquear, abierto, conducir, almacenamiento? ¿Cómo le meto yo algo a esto? A ver, espérate. Es unos pesados de cojones. Reparar, desbloquear. Introducir código. Ah, mira, abierto, vale. Efectivamente. Igual le podía haber puesto más cosas. Vale. Vale, perfecto. Pues oye, se supone que gasta menos. Vamos a Trader Joel. Y allí misiones y... más talleres. Unos. A ver, yo imagino que así lo reviento, ¿no? Y más si se atasca, claro. ¿No me ve? Hostia, como me pille, flipas, ¿no? Ah, vale. Ah, vale. Vamos a ver si es verdad la teoría. ¿No dejas mochila? ¿Te tengo que reventar? No me jodas, pero... tú dejaste mochila la otra vez. Igual tiene que ser otro tipo de oso. Rollo como los perros esos que hay. Bueno, también es verdad que este me da cuero. Vale, recoge el cuero. Vale. Y carne. Yo no sé. Entre los guisantes, que es poco. Grasa, hueso. Hay otro tipo de oso, tío. No lo sé. ¿Me ha dado carne este? La carne la he cogido. Ah, sí, sí. Ya ves que sí me ha dado, tú. ¿Y tú qué me cuentas? ¿Y tú cuántas balas tengo? Pues claro, así voy gastando, pero... ¿me ha dado? ¡Hostia! Eres tan valiente, ¿eh? De todas formas, nos entregaremos en la ciudad porque... ¡ay, claro! Este no me ha dado nada. Porque allí habrá más osos. Habrá de todo. A ver, son las 8, por cierto. No sé si llego al vendedor. Y no sé si mola estar de misiones de noche. Que a ver... puede molar, ¿no? Si ya total. A ver si tiene misión de noche. Y si no, pues que me dé la que tenga y la hacemos. Y cuando esté cerca. Y el próximo día ya vamos a la ciudad grande. Trader Joel. Ahorita, tú eres un mecánico, ¿no? ¿O no? Bueno, espérate, porque como no te diga nada, pronto me vas a echar, ¿verdad? Desgraciado. Ah, no, no es mecánico, es... bueno. Customer. A ver. Toma.
cosas. Cosas que no quiero. La verdad. I knew you'd be a paying customer from the moment I saw you. Elimina zombies, vale. Remember, if you complete, this'll make you some más 3 puntos de nivel. After my commission, of course. Vale. Y revistas o algo que me interesen de... Vamos a la forja... Mundo de los rifles. Bueno. Por comprar, y aquí no tienes más, ¿no? Y balas, mira, tienes de estas. Pues te las voy a comprar todas. A tomar por saco por si me quedo sin. Y no tienes esto de armaduras, ¿verdad? Partes de armadura con esto no será, ¿no? Que se desguace o algo. No. Solo es para fabricar nuevos objetos. Vale. Vale, hostia, tío, estás lagueado, no sé qué coño. Me haces aquí. Vale. Pues vámonos, de misión nocturna. No es tampoco excesivamente grande la ciudad. Así que... Supongo que sobreviviremos. Y lo he dicho, talleres, no garajes. Hostia, tú. ¿Qué me estás contando? Verás tú. Verás tú. Bueno, va, venga, no pasa nada. Voy a matar a todos los que pueda antes de que tal. Y si no, que nos quedamos. ¿Qué coño pasaba ahí? Ay, Dios mío. Pues si estáis ya así. ¿Qué cojones? ¿Por qué corréis todos? ¿Por qué están todos locos? ¡Ay! ¡Mierda! Lo pillan. Y era de noche. Ay, Dios mío. Venga, va, que me cae a la puerta, tú, por lo menos. Ay, ay, venga, venga, va. Bocos y cobardes. Ah, oh, puta. Cabrón. Pues no necesita un poco esto apartado, no sé. Igual no viene nadie más. ¿Coño? Ah, buitres. Perfecto. El alfío mata buitres zombies completo. Vale. Necesito. Es que no se ve, tío, con el puto maíz. Necesito algo que me dé salud, ¿no? Una de estas. Salud 180, vale, es que tengo bastantes. Mientras seguimos. Claro, esto va a ser. Hostia. Pero esa gente de fuera no vale, ¿eh? ¡Hostia, no! Verdes de estas. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Vale. Dios, que suenan por todos los lados. Ah, vale, que me ha visto el cabrón ese. Hostia, estos ya son duros, eh. Me sé ni sin muta, chaval. Vale. ¡Uah! ¡Qué la puta cabeza! Nivel 40. Ha soltado cosas ricas, buena. Coño, porra al 2, ¿sabes? Ese farmeo era bueno, ¿eh? No he visto bien lo que había. Tú no estás muerto, que no. Ah, sí. Es que mi porra, chaval. Increíble. Eso sí no pueden pasar en principio. Vamos a seguir. Hola. Aquí nada. A ver, bueno, tienen que quedar muchos, ¿no? Quiero decir, voy a tener que matar a todos los de fuera, ¿no? No, no. Los de fuera están fuera. ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Tú desde cuándo, tío? ¿Tienes piel? No, ¿en serio no tienes cuero, tío?
Perro. Ah, no. Venga, hombre, por Dios. Pues son duros, ¿eh? Son duritos, pero podéis pasar. Ahí me da igual. Pues no sé dónde. Ahí no había nada. Aquí dentro quizás. Perro. Perrito. ¿Dónde? En el otro lado. A ver. ¿Dónde estabas, loco? A todo esto. Bueno, par de herramientas de motor. Este lo tengo. Este, miradlos. Tengo que echar cosas al... a la moto, ¿eh? Despeja la zona. Lo que pasa es que los que entran también cuentan. ¡Ahí va! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Uso un objeto de bebida? ¿Estoy bebiendo o qué estoy haciendo? Ah, vale, funciona. ¿Cómo se atascan los... las mierdas estas, tío? Y todavía no hemos despejado las zonas, seguro. Si tú lo dices... no, esto no. Buah. Venga, ahí va. Me voy a fallar. Si no... Uy, la clave es el cardio, eh. Esto ya lo sé para la siguiente. Cardio y mamporrazos. Y vamos. A ver, dame cosa rica. Tampoco es para tanto, ¿no? ¿Qué es esto? Aumenta el tamaño del tanque. Contra motosierras y barreras. Bueno, pues vale. Si total ya no he ido ni dinero ni ne. Vale, pues no soy tan cheto, ¿eh? Oye, ¿qué pasa aquí? Pues la zona de grande, tío. Me jodas. A ver, en plan, cuando me he salido, me ponía quédate dentro. Ah, no. No, no, es esto, ¿eh? Es esto. Tiene que haber algo. Alguien. Alguna cosa. Tampoco vas a hacer. Sí, aquí farmeas levels, pero va. Pero va, qué locura. Ven aquí. Oh, mierda. Este es tocho. Muere pesado, tú. Que esta peña tampoco, vale. O sea, si yo salgo aquí, ya antes amarillo. Ah, no. No, no es. Pesado el militar de los cojones, tú. ¿Estará arriba o aquí dentro? Me ha dado. ¡Ah! Serpientita. Aquí no queda nadie. ¿En plan arriba o yo qué sé? Ahí arriba o aquí. Pero esto no se abrirá. O sea, esto. Me jodas que va a ser aquí arriba.
Ah, espérate. ¿Vas a ir ahí dentro? Ya ves, tío. ¡Coño! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Oh! Me va a dar por la espalda. ¡Hostia! Me revientan. ¡Sin resistencia! ¡Hala! Los buitres y todo, tú. Vale. Check. Vale, vale. Me muero, me muero. Me muero, me muero. Madre mía, chaval. Tómate la miel, anda. Madre mía, chaval. Qué cabrón, ¿eh? ¿Cómo estaban ahí? Todos chapados. Vale. Coge lo que puedas coger. Vámonos. Buena. A ver qué tienes por aquí. Comida me vendría bien, la verdad. Bien. Setas, bueno, sí, bueno. Si cogiese huevos. No hay yuca, agua. Vale. Y esto de madera. Vale. Pues chequeado. Ojo. Comete otra. Voy a terminar. Bueno, esto ya. Vamos a agotar las que nos queden. Vale, pues en principio estoy a. Ojo. Madre mía, chaval. Increíble. Gorra de atleta. Bates. No puedo coger casi nada, tú. Le peten. A ver, espérate, vamos a bajar por aquí. Vale. A ver. Bueno, no me lo ha dado todavía, claro. O sea, tendré 56, estaría 4. Vale, pues voy a hacer un par de misiones. A seguir buscando cositas. Y hasta lo que nos dé, ¿sabes? Tampoco quiero alargar esto mucho porque. Yo no sé. Porque era más bien esta serie para aprender. Pues no había jugado nunca, he visto aquí. Y así otro día, si acaso, pues hago otra, ¿sabes? Y. Pero ya un poco más en serio. Vale, ¿y mi moto? ¿Que no me marca la moto? Mi moto. No me jodas que me han reventado. Ah. Madre mía, tú. Oso. Venga, va, antes de. Sé que. Creo que no es ese. Muere demasiado fácil, ¿sabes? Ese no va a ser. Pero, ¿y ese? Pero lo bueno es que les puedo sacar el cuero, eso. Ni tan mal. ¿Lo he matado? ¿Me estás contando, tío? ¡Ay! Vale. Hombre, pues aquí el cuero sí lo voy a coger. El problema va a ser el conjunto de armaduras de las narices. Bueno, eso a lo mejor. Si busco dónde puedo coger eso. No creo que sea tan difícil. Desgraciado.